We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Concierto de violín. Mark Dannell, violinista e intérprete de repertorio clásico y contemporáneo, vuelve a Chile invitado por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles FOGI. El destacado músico ofrecerá un concierto abierto a todo público en la capital regional de Magallanes. Además, realizará una serie de clases magistrales y actividades de música de cámara en Puerto Natales y Punta Arenas. Este domingo 20 de abril, a las 19 horas, en el Teatro Municipal José Borde de Punta Arenas, ubicado en calle Magallanes 823. La entrada es liberada. Exposición de grabado, un recorrido histórico desde 1939 a 1973 que incluye el legado de hombres y mujeres. Registra la obra en grabados del artista Carlos Hermosilla. Se trata de una muestra financiada por el Consejo de la Cultura y las Artes a través de Fondart Regional 2014. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 2 de mayo en la Galería Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Documentales chilenos en el cine. Continúa la exhibición del documental Propaganda, la realización que registra la otra cara de las campañas presidenciales del 2013. Llega a Punta Arenas gracias al programa Miradoc 2014, una iniciativa que difunde el cine chileno en regiones. Todos los jueves de abril, a las 21 horas, en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. El valor de la entrada es de 1.500 pesos. ¡Vieja pobre! Únete a la búsqueda de los tesoros humanos vivos. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes invita a reconocer a aquellas personas o comunidades dueños de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de alta significación para el país y las comunidades locales. Las candidaturas deberán ser presentadas por un patrocinador, personas naturales o jurídicas, como fundaciones, municipalidades, ONG, juntas de vecinos, entre otros. Informaciones sobre el proceso de postulación puedes encontrar en el sitio web www.portalpatrimonio.cl. El plazo vence este 9 de mayo. Krechenen en la pantalla. Estreno del telefilm Krechenen, Agarrados de la Luna. Esta película, basada en la exitosa obra de teatro homónima, es una coproducción entre el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas y UMAC Televisión. El rodaje se realizó en diferentes locaciones de Punta Arenas y en las grabaciones intervinieron actores y funcionarios judiciales. Agarrados de la Luna representa una mirada al mundo Selknam a través del expediente judicial sumario sobre vejámenes a indígenas de Tierra del Fuego entre 1895 y 1904. La presentación de este material es este miércoles 23 de abril a las 19 horas en el Auditorio Ernesto Libacich de la Universidad de Magallanes, ubicado en Avenida Bulnes 01855. Exposición fotográfica. Una mirada en un viaje a Berlín del artista colombo-alemán Julián Hemmelberg se denomina la exposición que se puede visitar en el Museo Regional. La muestra fotográfica permanecerá abierta al público durante todo el mes de abril en el Museo Regional, ubicado en Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Biblioteca de la 18 celebra el Día del Libro. La intervención literaria urbana en la Plaza Muñoz Gavero, implementación de puntos de entrega de libros en los centros de salud familiar CESFAM, talleres literarios y charlas del escritor Hernán Dinamarca forman parte del programa de celebración del Día del Libro, preparado por la Biblioteca Pública del Barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas. Estas actividades se llevarán a cabo entre el 23 y el 26 de abril
y la entrada es liberada. Mario Concha más Juanpo Ensamble. El guitarrista y compositor villarricense Mario Concha más Juanpo Ensamble realizarán una gira por la región de Magallanes, que incluye presentaciones gratuitas en Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas. El elenco, que llega a la zona austral gracias a un proyecto financiado por el Fondo de la Música del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cultiva la música instrumental de fusión latinoamericana y raíz folclórica. Las fechas de las presentaciones son este sábado 19 de abril a las 19:30 horas en el auditorio del Liceo Politécnico de Puerto Natales, el miércoles 23 desde las 20 horas en el auditorio Liceo Municipal de Porvenir, el viernes 25 de abril a las 19:30 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas. Todos los espectáculos son de acceso gratuito.